Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vamos a estar viendo una noticia acerca de XRP que realmente es bastante importante e interesante si sois holders y vais a largo plazo. Antes de nada, quiero recordaros que os podéis suscribir al canal y que podéis dejar un buen me gusta en este vídeo si queréis que sigamos trayendo contenido acerca de este gran cripto proyecto. Por cierto, tenemos que intentar llegar a superar los me gustas del vídeo anterior que han sido un total de 56 me gustas. Así que confío en todos vosotros en que vamos a conseguir llegar a superar estos grandes me gustas. Y por cierto, dejamos por aquí un buen corazoncito. En fin, ¿qué es lo que tenemos? Y por qué os digo que puede llegar a, eh, pues bueno, básicamente a ser una información bastante buena y que realmente me encanta todo esto. Pues básicamente porque nos, lo que nos enseñan por aquí y es que un entrenador financiero comparte estrategias para que los inversores de XRP se conviertan en millonarios. Y entre tú y yo, creo que queremos llegar a ganar bastante dinero, sea con el crypto. Proyecto que sea, pero oye, si encima puede llegar a ser en uno que tenemos bastante dinero invertido y es uno de nuestros mejores puestos, pues realmente puede llegar a estar bastante bien y puede darnos una grandísima alegría. Así que vamos a estar echando un vistacillo a todo esto, no sin antes ver esta noticia. Y es que nos dicen que un importante analista nos ha estado diciendo que a momento de ahora, pues XRP ha vuelto a tener una tendencia aburrida. Y es que si nos vamos a ver cómo sigue todo el cripto podemos llegar a ver que seguimos con bastante miedo generalizado y por ello ninguna criptomoneda acaba subiendo. Todo se encuentra en la misma, pues básicamente en el mismo punto y podemos llegar a ver cómo XRP sigue aguantando la zona de los 0.50 y que de ahí no nos estamos moviendo. Tenemos eso sí, muchos altibajos, días que realmente ganamos bastante dinero, días que volvemos a perderlo y demás, pero en general pues básicamente seguimos en este punto lateral y esto pues tiene pinta de que va a seguir durante muchísimo tiempo. Es por ello que nos dicen, en las últimas 24 horas, XRPO tuvo un crecimiento de apenas un 0,5. Esta cifra sitúa eh, su rendimiento acumulado semanal en solo un 0,95%, además del volumen de todo lo que son operaciones y demás en 24 horas, también ha acabado disminuyendo un 4%. Y ahora fijaros en estas cifras, ¿recordáis cuando decían no, no, no invirtáis en criptomonedas? Invertir en criptos es lo peor porque son muy volátiles, un día tienes mucho dinero, al otro día lo pierdes y demás, y últimamente están teniendo una regularidad en todo lo que viene siendo beneficios, pérdidas y demás bastante interesante. Interesante. Y es que más o menos nos estamos moviendo por el mismo rango de precios. Como veis por aquí nos dicen... En un tuit reciente, el criptoanalista de CoinsKit proclamó que XRP había vuelto a la tendencia del aburrimiento. Para presumir de su afirmación, compartió un gráfico en Google Trends que muestra el interés de los inversores en el activo digital a lo largo del tiempo. Y es verdad que después de haber tenido puntos bastante interesantes, estaba volviendo a caer y estamos en un punto bastante lejos de lo que viene siendo el pico histórico. Y como veis a momento de ahora, pues la gente lo está buscando incluso igual que antes de que llegásemos a tocar nuestro antiguo máximo histórico. Es por que nos dicen que el interés de los inversores ha acabado cayendo y que ahora podría llegar a ser un buen momento para adentrarnos dentro de la criptomoneda, ya que volvemos a estar, pues básicamente está el interés igual que el que había anteriormente, cuando incluso el precio era más bajo a lo que había a día de hoy. Así que probablemente no siga disminuyendo, no siga cayendo hasta los 0,20, 0,25 como en algún que otro lado se ha estado diciendo. Pero sí que es verdad que podría llegar a ser un buen punto para adentrarnos dentro del criptomercado e intentar llegar a ganar algo de dinero, simplemente como volver a tocar el 2 que no es nada del otro mundo estaríamos duplicando todo lo que viene siendo el dinero en nuestra inversión esto como siempre ya sabéis que no es ningún tipo de recomendación de inversión y que cada uno tiene que ser responsable de lo que acabáis haciendo es decir si invertís dinero en xrp si invertís en chivas si invertís donde sea cada uno tiene que ser pues básicamente eh, responsable y decir vale estoy haciendo esto porque confío o porque creo que todo eso es así pero vamos a la noticia importante Cómo podemos llegar a convertirnos los holders e inversores y demás acerca de XRP en millonarios. Ya no hablamos de ricos, ya no hablamos de nada por el estilo, y como estáis viendo, ni siquiera nos están diciendo precio, nos van a decir diferentes puntos con los cuales podemos llegar a convertirnos en ricos. Como vemos, Coach JV, director ejecutivo de 3D Warrior, compartió recientemente estrategias para que los inversores de XRP se conviertan en millonarios. En un vídeo publicado recientemente en Twitter, señaló que estaba compartiendo las que utilizó para luchar contra su situación financiera anterior. Quien quiera echarle un vistacillo a todo lo que viene siendo la cuenta de Coach, podéis buscarlo en bueno, lo que viene siendo en Twitter sin ningún tipo de problema y desde aquí ver qué es lo que están haciendo. Como veis en el clip, JV mencionó su próximo libro que detalla su plan para un avance financiero. Señaló que sería un archivo de PDF gratuito, y si bien aclaró que sus palabras no constituyen un consejo financiero, señaló que el libro contiene los pasos que tomó en los últimos 5 años para alcanzar su hazaña actual. Como siempre, no nos van a aconsejar, nos van a decir, hey, tienes que hacer esto, porque esto en parte sería ilegal, pero sí que es verdad que por otro lado, pues nos está compartiendo el cómo esta persona ha conseguido llegar a ganar grandes cantidades de dinero y de qué forma lo ha estado haciendo incluso con la cripto de XRP, ya que le ve un gran potencial. Y aquí es donde se nos juntan las noticias que hemos estado diciendo: que por un lado estamos en un punto en el cual la gente está perdiendo el interés con la criptomoneda y está cayendo de precio, y ahora realmente es cuando los inversores buenos intentan buscar esas pequeñas oportunidades para adentrarse dentro del mundo. Mundo criptográfico y a raíz de aquí tirar hacia adelante. Pues, como vemos, nos dice: el asesor financiero reveló un cambio significativo en su estrategia de inversión con el tiempo. Primero destacó la idea errónea común de convertirse en millonario en criptomonedas que conduce automáticamente a la seguridad financiera. Coats enfatizó que sin una base financiera sólida y una administración adecuada del dinero, las personas podrían encontrarse en la misma situación precaria incluso después de lograr el éxito criptográfico. Esto realmente es así, si una persona que tenga una buena gestión de riesgo, una buena gestión de su patrimonio y demás, en cualquier momento puede acabar en el desastre, al igual de muchas de las personas que han acabado perdiéndolo todo dentro de las criptomonedas. Además de todo esto, nos dijo que las criptomonedas ahora representan solo una pequeña parte de su cartera diversificada y explicó que planea salir del mercado cuando experimente una subida para Bolivia. Que anticipa en 2024-2025, que es lo que ya, junto con muchos inversores estamos pronosticando o estamos diciendo que va a llegar a tener una tendencia alcista en medio de estas fechas y todo esto es debido pues básicamente a que tenemos el halving de Bitcoin y demás entonces en ese punto muchas criptomonedas van a tender a acabar teniendo una tendencia alcista curiosamente como veis el asesor financiero afirmó haberse inspirado en el legendario inversor de Warren Buffett que instó a los espectadores a considerar pequeños ahorros diarios como eliminar bebidas energéticas y mil historias para que esto pues básicamente fuese una pequeña cantidad la cual podían llegar a proporcionar para un fondo de inversión y ganar dinero. Pero bueno, aquí vamos con lo que nos dicen, ¿no? Eh, nos enseñan y dice: Además, el Quad proporcionó un ejemplo práctico de inversión en XRP. Y él dijo: Si ahorramos 3 euros al día y en 10 días tenemos 30 dólares, en 20 o 30 días tiene 60. Eh, hagan los cálculos y básicamente podemos llegar a ver que podemos llegar a meter 60 euros en XRP cada mes. De eso serían entre 90 y 100 dólares que puedes invertir en XRP cada mes de, de tu vida, ¿no? En este caso, pues nos dice que realmente el punto interesante. Para poder llegar a ganar dinero con XRP es comprar gradualmente. Yo, esto lo hemos visto ya en más de una ocasión en el canal, que es básicamente utilizando estrategias de DCA, estrategias en las cuales vamos invirtiendo una cierta cantidad cada ciertos días y de esta forma vas a estar comprando en un punto alto, en un punto bajo y lógicamente, pues aquí haces un promedio muy bueno de todo lo que es tu inversión en este caso nos dice, eh, JV enfatizó la importancia de mirar más allá de las fluctuaciones de precios a corto plazo y mencionó que cuando el mercado experimente un crecimiento parabólico, planea mantener el 50% de su cartera en XRP, mientras liquida el otro 50% restante en términos de inversión criptográfica más amplia JV aconsejó a los espectadores que seleccionaran algunos activos digitales y otras inversiones y subrayó que es fundamental actual contra de la multitud a momento de ahora hay muchísima gente que realmente está diciendo que XRP no vale, que X SRP, pues con todos los problemas de la SIC y demás, no le gusta, están saliéndose y a lo mejor es una gran oportunidad de entrada para meternos dentro de lo que viene siendo este cripto Así que estaremos atentos para ver qué es lo que acaba ocurriendo con todo esto. Al final, el consejo que nos ha dado eh, nuestro Coach JV simplemente es que podamos llegar a invertir en pequeñas cantidades, que podamos ir, eh, destinar una parte de nuestros ahorros a lo que son las criptomonedas e ir invirtiendo gradualmente. Que para ello también os digo que podéis llegar a utilizar todo. Lo que vienen siendo los bots de Bitcap. Que para quien no lo sepa, esto es una función que utilizaba yo hace tiempo. A día de hoy, la verdad, que lo he parado de utilizar, pero que realmente funciona muy bien. Son bots automáticos en los cuales puedes decirle: sígueme la tendencia de XRP, te meto tanto dinero, y de esta forma te va llevando algo de dinero. O sea, está bastante bien. Creo que voy a volver a darle caña. Y como veis, incluso tenéis 7 días gratuitos que os dejo en la descripción y demás. Creo que en todos los vídeos, si no me equivoco, siempre hay un vídeo haciendo una explicación completa de cómo funciona Bitcap. Tenéis también, si no me equivoco el enlace de registro y demás y podéis echarle un vistacillo como veis bots de trading tenemos por aquí bitscap y por aquí tenemos el vídeo en el cual os explico cómo acaba funcionando todo lo que viene siendo este bueno este proyecto y de la manera en la cual podemos llevarlo hacia adelante así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo que dejéis un buen me gusta que os suscribáis y nos vemos mañana a la misma hora un saludo ya hasta pronto